a los germanos con admiración y la gente va a ver las ruinas de Ampuria o las de Cádiz y nos alegramos de que estuvieran los romanos, los germanos. Y ahora, por ejemplo, en México hay que esconder dónde están los huesos del pobre Cortés, porque si alguien los descubriera, los sacarían y se defecarían sobre ellos. ¡Qué cosa más noble! Claro, a mí me parece que cuando se odia a la civilización que te ha enseñado a vivir, que te ha enseñado las innovaciones, que te ha enseñado a ser civilizado, lo que haces es un daño neurológico incalculable. Y que en el futuro lo único que cabe, que se puede esperar de eso, pues es tratamiento, pues eso, como para Alzheimer o para parkinsonismo, porque estas pobres gentes se han sumido en una autodestrucción, que es el odio, el rencor, la ignorancia, y encima todo eso como justicia. ¿Fernando? O sea, para poder evolucionar Europa y llegar a ser el sistema que hoy es el capitalismo como tal, tuvo que coercionar a los países latinoamericanos, tuvo que violentar a los países latinoamericanos, ¿verdad? Toda la riqueza que había acá, el oro, la plata, fue llevada a Europa y a raíz de eso ellos pudieron financiar sus propias empresas y pudo evolucionar el sistema capitalista. La idea de que los países capitalistas se hicieron ricos por las colonias no es correcta. El saqueo se dio durante toda la historia de la humanidad. Los europeos fueron acosados por musulmanes, fueron acosados por hunos, fueron acosados por mongoles, fueron acosados por vikingos. Los latinoamericanos no solo fueron acosados por españoles, aztecas, todo tipo de gente acosaba a los pueblos de alrededor. Los seres humanos somos todos iguales, toda la humanidad es una, y somos todos iguales y todos somos iguales de malos. No somos unos más malos que los otros. Pero aparte de eso, es una falacia suponer que los países ricos se hicieron ricos a costa de las colonias. Porque no es cierto. No es cierto ni puede ser cierto. Como, por ejemplo, como Mises en Nación, Estado y Economía, otros autores apuntan, no puede ser correcto. No puede ser correcto. Primer punto. Yo veo Suiza, Noruega, Suecia, Luxemburgo, Canadá, Australia. Canadá, Australia, incluso fueron colonias o países colonizadores. ¿Qué? Estos países que acabo de citar, ¿qué colonias tenían? Y no están entre los países más ricos de la Tierra. El colonialismo, y lo explicó muy bien la escuela de Manchester, es una piedra de molino al pescuezo. El colonialismo es un lastre, como se ve, por ejemplo, en el caso portugués. Portugal tuvo las colonias más grandes proporcionalmente de su época y es el país más pobre de Europa con mucha diferencia. Segundo punto, dígame un solo país europeo que se derrumbara al perder las colonias. Dígame un solo país europeo o colonizador que se derrumbara al perder las colonias. Mire, ya le pongo un ejemplo nada más. El caso de España, porque las colonias son un lastre. De hecho, por ejemplo, Inglaterra tenía colonias, pero no invertía en sus colonias. Tienen los datos ahí. Creo que es Lionel Robbins que lo historia. No, Gran Bretaña prefería invertir en Argentina, o en el Brasil, o en Rusia, antes que invertir en sus propias colonias. Las colonias es una cosa de prestigio político, es una cosa de imperio, es una cosa del Estado, es una cosa socialista. Pero aparte de eso, el colonialismo no da riqueza ninguna. El oro y la plata que se quitaron de América, ¿saben para qué valió? Para subir los precios en Europa. Para nada más. Para nada más. Para crear inflaciones de caballo en Europa y para financiar guerras. Para nada más. No desarrolló ningún país europeo. De hecho, se desarrolló mucho más países europeos sin colonias que España con sus colonias todas que tenía. No le valió de nada. Porque la colonia normalmente, económicamente, es un lastre. España, cuando pierde Cuba, todo el mundo piensa como un gran desastre, fue un éxito económico sin precedentes. A la caída de Cuba siguieron 30 años de expansión económica sin precedentes. Y pueden contrastarlo. Lo primero que pasó cuando perdió Cuba, la deuda española, el precio subió espectacularmente. El papel del Tesoro español empezó a subir en las bolsas. Empezó a una época de estabilidad enorme, hasta el año 1930, más o menos. De crecimiento más o menos sostenido. Eso sí fue un desastre cultural y los regeneracionistas y todo. Y nos pintan en los libros de literatura como aquello, como un desastre. Puede ser un desastre de moral y de cosas así. Económicamente, para nada. Para nada. Y se puede contrastar con cualquier cifra económica que les pongan delante. Empezó la industrialización en muchas zonas de España y muchas otras cosas. Y Cuba prosperó y España prosperó, prosperaron los dos. Tampoco se puede negar que España
en la empresa colonizadora de América demostró una benevolencia, una compasión inusual. Vamos, en realidad creo que no hay un ejemplo en la historia universal parecido de benevolencia al que se expresan las leyes de Indias en la actitud de Isabel la Católica y en la formidable colección de hombres ilustres y sabios que configuran la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la primera reinterpretación del mundo comercial que emerge tras la crisis de la sociedad clerical militar impuesta durante más de 1000 años por primero el imperio romano y luego las tribus germánicas que se quedan con sus posesiones. Es admirable cómo gentes de tipo del padre Mariana, Molina, Suárez, Báñez, Vitoria, Las Casas, piensan en una sociedad pacífica donde las personas compran y venden cosas y se prohíben comprar y vender personas, que es lo que venía sucediendo durante más de 1000 años. ¿Por qué el indio vivió miles de años encima del petróleo y por qué no lo aprovechó? Porque no le servía. Para él el recurso no es un recurso, para él el recurso era un mal. Porque donde hay petróleo, si se fijan, no se puede cultivar nada, no nace nada, no, es una tierra mala. De hecho, lo que pasaba en Arabia, sí, son tierras malas. El petróleo solo vale en el momento que alguien lo refina y que al señor Diesel y al señor Rudolf Diesel y al señor Benz inventan un motor de explosión interna. O sea, es un motor que explota y hace mover las cosas. Un motor que en vez de andar con electricidad o andar con carbón, anda con combustible. Y en ese momento, aquel líquido que no valía para nada, vale. ¿Me explico? Porque antes la única utilidad que tenía era apañar las lámparas y encenderlas, porque no valía para nada más. Y de hecho era regalado, era un asco, nadie lo quería aquella cosa. ¿Cuándo vale? Cuando inventan el motor. Cuando dicen que vienen los españoles con espejitos y cuentas de colores y le dan oro a cambio. ¿Quién? Ahí, supuestamente, para el republicano uno dominaría al otro. Yo digo, vamos a ver. Pero ahí sí hubo violencia. Hubo violencia, pero no en el cambio de las piedras por las cosas. Ahora se me explico. Ustedes imaginen que llega aquí un señor que le da una cosa que para ustedes es imposible de construir, como un espejo. Un espejo, hoy es fácil de hacer, no es tan fácil de hacer un espejo. Ustedes leyeron el ejemplo del lápiz, supongo, en la carrera, ¿no? Bien, pues prueben a hacer un espejo ustedes. Y para una persona, así con la tecnología de un indio, imposible. No es que sea imposible, imposible con la tecnología que tenía. Un indio o una cuenta de cristal, un trozo de cristal, prueben a hacerlo. ¿Quién es capaz de hacer una cuenta de cristal? En cambio, el oro estaba en el suelo tirado. Estaba en los ríos, no sé si me explico. Era una cosa que no le daban gran aprecio. ¿Por qué hay un robo ahí? ¿Quién ganaba? El indio pensaba, estos españoles son idiotas. Me dan una cosa tan complicada por una piedra que hay en el suelo. Ambos pensaban que ganaban. Y ambos ganaban. Porque a uno le sobraba el oro, que no le valía para nada. Y al otro le sobraban las piedras y los espejos. Que él tampoco había empanada, porque el indio no era capaz de hacerlas. No sé si me explico. Ambos pensaban que ganaban. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha exigido casi al Reino de España y también al Papa que pidan perdón por aquellos abusos de la conquista. A eso me parece un miserable. Primero, porque él es quien se quedó allí, no nosotros. Yo no me he quedado en México. Segundo, es que le gustaría una cultura como la azteca. Deberíamos recordar al señor Obrador que tenían 18 fiestas de guardar cada año con sacrificios humanos. Debemos recordar al señor Obrador que Tlaloc, el dios de la lluvia, había que inmolarles criaturas con menos de un año de edad y que los inmensos osarios que descubren cada día los arqueólogos demuestran que los aztecas no solo se sacrificaban una mediana de 50.000 personas al año, sino que se los comían, porque entre otras cosas eran tan barbáricos que no habían descubierto la rueda. No tenían ganado de los que, digamos, en Europa o en otras partes del planeta existen, bovino, ovino, caballar. Las
la sociedad más monstruosa que los tiempos recuerdan, con mucha diferencia, mucho peor que la espartana, es la azteca. Eso al señor López Obrador o no lo sabe o lo quiere ocultar. Me parece una miseria y una maldad.